de la misión de Julián Cla Guerrero. Lo recibimos con el aplauso de ustedes y con la diana de los muchachos de la banda retadora de San Marcos. Hugo, bienvenido, es su casa. Vaquero, segundo jinete en sortear, señoras y señores. Acá viene asomándose. Recibimos con el aplauso de todos ustedes estos jinetes, pequeños de edad, pero magníficos de corazón y de experiencia en lomos de los toros. Se llama Gibran Hernández, lo conocemos como el Gorrión de Nayarit, y monta esta noche al heredero. Hay cuentas pendientes y seguramente habrá por ahí cuatro toros de... Solamente te imploran, les des valor y destreza para realizar sus montas en cada uno de los jaripeos donde se arriesga la vida. Señor Dios, en este día 29 de septiembre, con estos relámpagos queremos pedirle humildemente que ese día de hoy fuera su última monta, que sus brazos y sus piernas no soporten más el jaloneo, el chicoteo del último reparo. La banda retadora, los animadores callen y tú los lleves contigo allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria. Les digas, pasen hijos, su boleto de entrada ya fue pagado. Con el aplauso de ustedes y la diana de la banda, ¡suerte! Se llama Sombra de Judas. Y ahí se abre el cajón de la emoción. Y ahí se va este jinete. ¡Quítenselo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Está en peligro! ¡Hay peligro! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Corre por tu vida, muchachos! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Vaya, vaya, señores! Primer toro, primer toro. Este día de nombre desobediente, un toro rapidísimo y violento en su salida, todo un... El último carbón al barbutejo toma un puño de tierra, allá se va, sí señor, eso es todo el dueño. Superestrellas, voz de mando, el Porfín de Jalisco, jinete de mil batallas, ha quedado el toro central en el cajón para la tarde.
las piernas. Atención, en cualquier momento se va. ¡Fuerte los puños! Aquí está este mando y el perfil de Jalisco. El toro entra a vueltas derechas. Hacia su lado derecho el perfil. Le aguanta bien los desparos. Le mete la mano al frente. El toro sigue. No se deja en sus desparos. Y el perfil lo entiende perfectamente bien la jugada. Le cambia el rumbo del reparo. El jinete tiene que apoyarse. Metiendo la mano al apretado. Y señoras y señores, Santana se ha comido el jalami sobre la carrera. Benny Gutiérrez. Termina el ganadero. Salió con una fuerza, una violencia endemoniada. Desde el primer reparo desacomodó a Benny Gutiérrez, que se fue con toda y fama a morder el ruedo de esta queridísima plaza de toro. Pues realizó su munda, el cual una monta limpia para el toro ahí en el ruedo, fue donde le puso una santa recomendada. Y es aquí lo vamos con el partido. Ya me has faltado. Es un dilema, es un problema. Eso es lo más, ahí tenemos banda la retadora y la más sacando de la manga sus buenas melodías. Mandando un saludo para Filmaciones del Pacífico. Que se anda, compadre Álvaro. Álvaro López. Duende Junior de Armería, me comentabas, descendieron los invitados, los caporales solamente se quedan los que abren la puerta, los que sueltan el cabezal. Los... espectáculo que nos han regalado. Ahí está, Hugo le premia a su honestidad, le obsequia $100 y nosotros le regalamos 1,000,000 de aplausos. Sí señor, este es el jaripeo, la biela. Vamos a ver el vaquero, vaquero. Ahí está, véngase vaquero, rápido. Vaquero, vaquero, vaquero. Apretones al apretar de la... ¡Gracias!
se va a repetir. Cortan al toro Daniel y por fin se ganó los $100. Ahí va, señoras y señores, se entrega el saludo, el abrazo y los $100 para los hermanos Barajas allá en la Colonia Coronas. Ahí está. En los micrófonos y todo eso. Gracias, compadre Gil Fuentes.